hay un procedimiento establecido. El procedimiento es que, en base a los informes, todo se elevará al Ministerio de Empleo, que a su vez lo elevará al Consejo de Ministros. A partir de ahí, lo lógico es que se trate de dar un plazo reducido para la búsqueda de un árbitro por mutuo acuerdo entre las partes. Si eso no se produjera, será el propio Gobierno quien designaría la figura del árbitro, evidentemente una persona que tenga prestigio y que actúe de forma independiente, y se le daría también dentro del procedimiento un plazo. Eso lo tiene que determinar el informe también de la Abogacía del Estado y el propio Ministerio de Empleo para la formulación de la propuesta, ¿no? Y ese plazo máximo, puesto que estamos hablando de plazos máximos, será el propio árbitro el que determine el plazo. Entendemos que al menos serán unos días para que pueda formular la propuesta. Es decir, hasta que no tengamos los informes en los que se establece el procedimiento con concreción, es difícil ahora mismo dar una fecha exacta.